Así comienza. Súbele el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bendecida tarde, bendecido día, bendecida noche, porque más tarde sé que algunos de nuestros hermanos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, lo van a ver y escuchar a través de la aplicación YouTube. Aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús y del Espíritu Santo, que son los patrocinantes oficiales aquí de Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Hoy me imagino que muchos de mis hermanos, hermanas estarán esperando lo que hemos promocionado a través de las redes sociales, también lo que hemos anunciado en otras emisoras, en el caso de donde hago el show de René y donde promociono siempre también todo lo que tiene que ver con Radio Natividad a través de Romance 99.5, pues de que hoy vamos a dar oficialmente el teléfono para hablar con Dios. Muchas veces pensamos que hablar con Dios es difícil, complicado. ¿Por qué será que Dios no me escucha? Tantas preguntas que a veces nos hacemos porque seguro que no lo sabemos hacer. Y es que a veces tenemos a Dios frente a nosotros, en el caso en el Santísimo Sacramento del altar, en el caso de de la hora santa, en el caso en la custodia, en el caso de cuando vamos a comulgar. Y muchas veces ni siquiera nos preparamos bien, ni en el momento que vamos a recibir a Cristo Jesús. Vamos por dentro prometiéndole a Dios esos cambios que tenemos que hacer, porque a veces nos portamos un poco mal o muy mal, pero tenemos siempre la misericordia de Dios que nos ayuda en... Nos perdona por muchos pecados que tengamos, pero no es a veces como malacostumbrarse y decir, ah, eso yo me porto mal, es igualito Dios, Él es tan bueno, ah, eso Él me perdona. No nos equivoquemos, porque tenemos que recordar aquel pasaje bíblico cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a la casa de oración, al templo, y estaban vendiendo de todo. Minutos de todas las compañías de celulares, estaban vendiendo CD quemado, estaban vendiendo todo lo que se puede ocurrir, un mercado persa, para que me lo entiendan mejor. Y él, ¿qué dijo? Respeten, porque esto es casa de oración. Y en ningún momento tampoco llegó y dijo, hijos míos, ¿será que ustedes me hacen el favor y me quitan todo eso ahí? Mire, están vendiendo hasta gallinas, huevos de codorniz, huevos. No, él llegó y ¿qué hizo? Se molestó tanto que agarró, como dicen nuestros abuelitos, un chuco, y al que se le atravesaba en el camino, para que no le faltemos el respeto, para que no le faltaran el respeto a la casa de Dios. Dijo, respeten, porque esto es casa de mi Padre, esto es casa de oración. Así que no nos confiemos ni nos confundamos tampoco de la bondad, porque a veces somos así, ¿no? Cuando alguien es muy bueno, nosotros queremos abusar de esa bondad de la persona, y llega un momento en que la gente también como que se cansa y como que dice, no, ya basta. Tengo por ahí un audio importante. Sí tengo suficiente tiempo, señora Zaida. No, tengo 3 minutos, pero tengo aquí al padre Joel Escalante, que justamente nos va a hablar, pero lo voy a dejar para luego que concluya. O lo colocamos colocamos primero el tema. Sí, colocamos primero el tema oficialmente y luego con el padre Joel Escalante les voy a explicar más sobre ese teléfono para hablar con Dios. Le hago la pregunta y usted se la contesta honestamente. Si no la acierta, pues tampoco se preocupe. Todos los días tenemos que aprender algo sobre Dios. Es que cuando estamos en este camino de seguir a Cristo Jesús, no podemos considerar que no, es que yo
Yo me las sé todas porque es que yo hice un diplomado, es que yo estuve en la escuela de laicos, es que yo fui codilay, es que yo he hecho los mil y unos congresos de Eucaristía. No, no, todos los días Cristo Jesús nos da una enseñanza y es cuando Él nos quiera dar esa enseñanza, que la percibamos y cuando Él nos dice, ya a partir de hoy usted está preparada o preparado para irse por todo el mundo a predicar la palabra de Cristo Jesús, a decirle al mundo entero que Dios es el alfa y el omega, que es el principio, que es el fin y que lo es todo. Ya oficialmente les voy a decir cuál es el teléfono para hablar con Dios y es muy fácil, muy sencillo. Luego más adelante estaré complementándolo con lo que también nos va a decir referente a este tema el padre Joel Escalante, que tiene también otra noticia muy importante sobre la iglesia donde reposa a quien considero mi formador espiritual, igual que al siervo don Lucio, Monseñor Raúl Méndez Moncada, ahí en Monterrey. Nos queda ya un minuto y llegó el momento de decirles cuál es el teléfono para hablar con Dios. Si más tarde se sintonizó o alguien dice no alcancé a escuchar, bueno, al final del programa pues lo vamos a repetir. El teléfono para hablar con Dios es muy fácil, es la oración. No necesitamos saldo, no necesitamos minutos, no necesitamos códigos ni discado internacional. Es muy fácil la oración y le invito para que a partir de hoy ore, ore, pero hágalo con mucha fe, con mucha devoción, con mucha pasión. Y justo llegó el momento para que escuchemos. Yo tengo un teléfono para hablar con Dios aquí a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y súbele volumen a tu fe. René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe. Bueno, ya tenemos el teléfono para hablar con Dios. Es la oración tan fácil, tan sencillo, y es que a veces nos complicamos porque alguien dice, no, pero es que si yo tuviera el teléfono de Dios, ay, yo lo llamaría y le diría que bendiga a nuestra querida patria Venezuela, que le fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar hace 122 años y que nos curara de esta pandemia y que ayudara a mi mamá y que ayudara a mi papá y que pasara sanando a tantas personas que están en los hospitales, en las clínicas, en dispensarios, en fin. Son muchas situaciones en las cuales nosotros creemos que Dios está muy, pero muy lejos de nosotros. Resulta que lo tenemos a nuestro lado, que está a nuestro lado. Qué fácil de hablar con Él es simplemente que usted allá en su casa, en su habitación, más tarde, en absoluto silencio, con todo el respeto del mundo, comience a hablar con Cristo Jesús. Le pida perdón. A veces tenemos que comenzar por decirle a Dios que nos perdone por tantas cosas malas que hacemos, tantos errores que cometemos, y que nos ayude y que nos bendiga, pero háblele con sinceridad y ya tiene el teléfono y desde hoy usted lo tiene que comenzar a usar, mi estimada amiga, amigo, hermana, hermano de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Quiero complementar todo lo que digo, lo que manifestamos del teléfono para hablar con Dios con nuestro buen amigo, el padre Joel Escalante. Vamos a dejar que él nos termine de dar esa enseñanza del significado de la oración. Buenas tardes, padre Joel. Hola a todos los queridos radioescuchas de este programa de Hablar con Dios con René. Pues la oración es algo sumamente importante y es parte de la vida de un verdadero cristiano, ya que la oración es la comunicación con Dios y es fundamental en la vida nuestra. Yo como sacerdote, pues, lo debo tener como esencia de mi vida y puedo darle como testimonio que todo lo que pido, el Señor me lo regala. Y lo hago de diversas maneras. Oración mental, con mi pensamiento cuando voy manejando, voy pidiéndole a Dios cosas por tanta gente que me pide oración. Oración contemplativa, cuando veo, por ejemplo, en la UNED, que es una de las capillas rodeadas con tantos árboles y pajaritos, pues, uy, alabo y bendigo a Dios y lo descubro en la belleza de su creación. Pero una oración que practico muy constante es la escrita.
Sobre todo el Papa Francisco nos está animando desde la devoción de San José Durmiente a escribir las peticiones. Y mire, créanme que todo lo que he pedido en este último mes, todo se me ha concedido, empezando por estos trabajos que la Iglesia me ha confiado en las dos parroquias que tengo ahora, la parroquia Divino Maestro y la parroquia Madre María de San José, que se va a llamar parroquia Padre Misericordioso en la Iglesia Madre María de San José. He visto la mano de Dios tan de cerca cuando hago estas oraciones, incluso la sanación de muchas personas que he encomendado mi oración escrita. También puedo darles testimonio que cuando fui a Lima, mi santa favorita es Santa Rosa de Lima. Y los santos pues son intercesores y a ellos también pues se les dan las peticiones nuestras para que se las presenten a Dios. Y es la oración nuestra y la oración de ellos. Haciendo mis oraciones escritas, como es tradición en el pozo de oración que hay en la casa donde nació Santa Rosa de Lima en Perú. Ahí yo me acuerdo que hice una lista larguísima de muchísimas peticiones y hasta ahora todo se me ha concedido. El poder de la oración es algo que es incomparable. Ni con la mejor palanca que tenga uno en este mundo puede alcanzar las cosas que puede lograr uno con la oración. Así que no desperdiciemos nuestros días ni nuestros minutos. Hay momentos para hacer oración incluso cuando estamos en diligencias, cuando hay que hacer una cola, cuando hay que esperar en un consultorio. Hay muchísimas maneras, pero no de forma fanática. Eso no me gusta a mí. Santurrones nada, sino disimulada, porque a uno lo que le interesa es que en el secreto Dios se dé cuenta que uno confía en Él. Uno testimonia la fe en la iglesia, cantando, alabando, cuando estamos reunidos en asamblea litúrgica o en comunidad. Pero cuando yo voy a hacer mis oraciones personales, las hago yo desde la intimidad, desde la prudencia, de lo secreto, para no escandalizar a otro, porque a veces hasta nos volvemos tan fanáticos que lo que hacemos es que la gente se ponga brava a nuestro alrededor, porque todo el tiempo la queremos pasar rezando. Pero esa no es la manera. La manera es la intimidad con Dios, una oración que nos lleva a una verdadera vida interior, no tanto una vida exterior, sino una vida interior. Cuando nos toque mostrar la fe, tenemos que mostrarla, cómo no, en procesiones, en Semana Santa y en otros actos. Pero mientras tanto, lo mejor es la intimidad con Dios. Así como los enamorados tienen su intimidad en los sentimientos, en los detalles, incluso en sus relaciones íntimas, pues nosotros tenemos que intimidar con Dios en el gustazo que nos da la oración. La oración. Y no desaprovechar ningún momento. Y cuando veamos en una iglesia que el Santísimo está expuesto, pues salir, aunque sea un minuto, unos segundos, a hablarle al Señor, a saludarlo y a mostrarle que lo queremos y que creemos en su presencia. Por eso, no desaprovechen lo hermosa que es la oración. Dios les bendiga, el Padre Joel Javier Escalante, nuevo párroco de la primera parroquia en Venezuela que lleva el nombre de Dios, la parroquia Padre Misericordioso de Monterrey, Club Demócrata, Pinares del Torbes. Muchas gracias, Padre Joel. Gracias por esa explicación para complementar lo que hoy estábamos anunciando del teléfono para hablar con Dios. ¿Cuál es el teléfono para hablar con Dios? Muy fácil. No tiene número, no tiene código, no hay que tener saldo, no hay que marcar discado internacional, porque Dios está a nuestro lado. Solo que nosotros a veces no sabemos apreciar su amor y su misericordia. Viene ya Navidad, nos tenemos que preparar, pero en ese afán de colocar el pesebre en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra empresa o en otro lugar, pues primero coloquémoslo en nuestro corazón. Si no nace el niño Jesús en nuestro corazón, pues estamos perdiendo el año, lamentablemente. Anímese a cambiar, anímese a amar al prójimo por sobre todas las cosas, anímese a amar a Dios, anímese a amar al prójimo como a ti mismo, anímese a amar a Dios por sobre todas las cosas. Así exactamente, y qué mejor que disfrutemos esta hermosa canción que lleva por título Navidad. Ábrele las puertas a tu corazón, ábrele las puertas a la Navidad y al niño Jesús. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 FM, emisora por la cual todos los días tenemos que orar, pedirle al Espíritu Santo que la bendiga, que la cuide, que anime, que cada día florezca más aquí la palabra de Cristo Jesús. Mañana celebramos un día muy importante. Mañana, 18 de noviembre, es el día de la Virgen de Chiquinquirá
o Virgen de la Chinita, es la misma. Y pues nosotros aquí, como siempre, también le queremos hacer homenaje a nuestra querida madre, la Virgen, pedirle que interceda por nuestra querida patria de Venezuela, que interceda por cada uno de nosotros en cualquiera de los problemas y dificultades que tengamos, que nos bendiga, que nos ayude, que nos esté acompañando siempre, que cuide de los nuestros, que bendiga este proyecto llamado Radio Natividad, también que bendiga nuestra querida patria Venezuela. Tengo en línea, mañana por cierto también tengo que anticipado, cumpleaños mi señor padre, don Tito Silva, y pues adelantado también, así como le dedico el programa a nuestra madre la Virgen María, a mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo, pues también le dedico parte a mi señor padre, a don Tito Silva, porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Por eso yo siempre también de la medicina que doy, yo también me tomo mi cucharada. Y tengo en línea a mi amigo profesor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos va a hablar de la historia de la Virgen de Chiquinquirá aquí en nuestro estado Táchira. Adelante, mi estimado profesor. Un cordial saludo, René, a usted, a la señora Zaida, a los oyentes de Radio Natividad. Pues me pidió usted, en razón del día de mañana, del 18 de noviembre, algunas consideraciones sobre la Virgen de la Chiquinquirá en San Cristóbal, ante todo. Sí, señor. Y debo decir que de los primeros datos que yo poseo, tengo una referencia del año 1903, es decir, estamos hablando de hace 118 años, cuando se celebró por parte de la sociedad 18 de noviembre la fiesta que anualmente acostumbra celebrar en honor de la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ese día ofició en lo que era el templo de Matriz de San Sebastián el vicario doctor Felipe Rincón González, y la oración estuvo a cargo del reverendo padre Fray Manuel de Villaverde. ¿Por qué Rincón González? Porque era el vicario de San Cristóbal, pero era zuliano. Él era nativo ahí de La Cañada. Era un personaje sumamente vinculado con la colonia zuliana, y no podemos olvidar la gran relación económica entre la gente de La Cañada, entre la gente del estado Zulia y las del estado Táchira. En 1915 se festejó también la fiesta de la Chiquinquirá, y la prensa recoge oraciones que algunos feligreses, ante todo maravinos, publicaron acá en San Cristóbal. En 1915 también se hizo la festividad en la iglesia de Lobatera, que es la iglesia de la Chiquinquirá, precisamente. Ese día también en la iglesia matriz de San Cristóbal se ofició una misa cantada, ofrenda del señor Domingo Villasmil, zuliano. Esto es en el año 1915. En 1940, Jesús Vilche Romero, en nombre de la colonia Maravina, llamaba entonces a participar en la fiesta de la Chiquinquirá en la iglesia parroquial de San Juan Bautista en la Concordia, en la ermita, con motivo de la fiesta clásica del 18 de noviembre. Y cerramos, René, en 1942 la Virgen de la Chiquinquirá fue coronada en Maracaibo, y de aquí salió un grupo de peregrinos encabezado por el obispo Rafael Arias Blanco, el presbítero Carlos Sánchez Espejo, también los presbíteros Delfín Medina, José Antonio Iriarte, Heriberto Otero, Víctor Manuel Valecillo, que era el cura párroco de Coromoto, y una cantidad de personas de la sociedad de San Cristóbal que asistieron a este acto de coronación de la señora de la Chiquinquirá en 1942. Eso motivó un poema del famoso poeta tachirense Jovito Amado, dedicado a la señora de la Chiquinquirá y dedicado al padre Carlos Sánchez Espejo, que publicó el Diario Católico. El pueblo zuliano, delirante de entusiasmo religioso, tributó ayer, estamos hablando del 18 de noviembre del 42, con motivo de la coronación de la imagen de la excelsa patrona Nuestra Señora de Chiquinquirá, uno de los más grandes homenajes de la Virgen. Asistió, entre otros, el nuncio apostólico José Misuraca en la ciudad de Maracaibo, René. Así que tenemos referencias desde 1903, 1915, 1940 y la coronación de la Señora de la Chiquinquirá un día como mañana, 18 de noviembre del año 1942. Muchas gracias, mi estimado profesor. Yo aprovecho para comentarle algo rápido, que mañana, por cierto, allá en Lobatera, ya que usted hace mención, estará presidiendo la Eucaristía nuestro pastor diocesano, nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Así que mañana nuestros hermanos y hermanas de Lobatera, además de esa importante fiesta que
celebra el Día de la Virgen de Chiquinquirá, pues también van a contar con la presencia, como siempre, de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Nos complace todo eso, René. Así que a celebrar mañana, el 18 de noviembre, este día importante que nos une a zulianos y a tachirenses. Muchas gracias, mi estimado profesor. Dios me lo bendiga. Me lo cuide y me lo anime. Como siempre, René, un cordial saludo por todo. Y nos seguimos en las páginas en Facebook, Cronista de San Cristóbal, y en Twitter, @cronistapisoSC. Muchas gracias. Gracias, profesor. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y como estamos contentos, felices, porque mañana celebramos en grande el Día de Nuestra Señora de la Chinita, de la Chiquinquirá, pues vamos a escuchar este hermoso tema. Preparen los tambores, preparen la bulla, porque también a nuestra Madre la Virgen tenemos que decirle que la amamos, que la queremos y que queremos que ella derrame su bendición sobre nosotros y sobre nuestra querida patria, Venezuela. Estás escuchando Súbele el Volumen a tu Fe. Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Estamos contentos, felices, porque trabajar para Dios es la bendición más grande. Por eso yo les invito a ustedes, hermanas, hermanos, para que se animen. Estamos pasando sí, una situación un poquito complicada. Hay esto de la pandemia, que a veces nos hace falta para comer, que para las medicinas, que para el calzado, que para lo necesario, que hay problemas, dificultades, situaciones, que no hay trabajo y otras cosas. Pero tenemos que colocarlo todo en manos de Cristo Jesús. Él es el único. Y deje de estar persiguiendo hombres, deje de estar persiguiendo mujeres. Digo hombres, mujeres, porque a veces cuando uno dice, deje de estar persiguiendo el hombre, pues entonces la gente dice, pues entonces vamos a perseguir a las mujeres. Es ni perseguir el hombre ni la mujer como tal. O sea, el único que hay que seguir es a Cristo Jesús. Por eso lo aclaro bien para que usted no se le olvide, para que le cambiemos el chip a la vida en ese sentido. Les recuerdo los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Y por la emoción al comienzo, no les comenté que está en la parte técnica mi amiga la señora Zaida Cárdenas. ¿Cómo está, señora Zaida? Dice la señora Zaida que bendiciones y besos para todos ustedes, que Dios los cuide, los anime y que se porten bien. Y por aquí quienes habla, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela y con mucha pasión, alegría, entusiasmo, porque cuando uno trabaja para Dios, cuando uno quiere irse por todo el mundo a contarle a Tutirimundi que Cristo vive, que Cristo resucitó, que Él está con nosotros y que con cualquier problema o dificultad que estemos pasando, Él es el único que nos puede ayudar. Tengo en línea a mi buen amigo, hermano del alma, el padre José Lucio León Duque, y él también nos va a complementar sobre el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Que el teléfono para hablar con Dios. ¿Y cuál es el teléfono para hablar con Dios? La oración. Buenas tardes, mi estimado padre José Lucio. Querido amigo René Silva y todos los radioescuchas de Radio Natividad, 101.7 FM del programa Súbele Volumen a tu Fe. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga en este proyecto, Dios le bendiga también en todo lo que hace. Que Dios le bendiga para poder pues seguir adelante siempre en el nombre de Dios. Que todo lo que hagamos sea para que, bueno, podamos darle alabanza al Señor. Y para que todo lo que hagamos sea siempre en nombre de Cristo Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Así como siempre nuestro querido René pues lo habla allí en Súbele Volumen a tu Fe, palabra, oración y catequesis. Es necesario que la oración nosotros la hagamos de verdad conscientes y la hagamos sobre todo con el sentido de querer y amar siempre a Dios, de estar en contacto con Él para poder alabarlo y bendecirlo. La oración es hablar con Dios. Por eso, esa comunicación con Él es el modo para poder hacer cada cosa, para poder entender esa relación que tenemos con Dios. Hablar con Dios significa que nosotros estamos en intimidad con Él. Hablar con Dios significa que nosotros estamos pues, en esa profundización y en esa relación propia de un buen cristiano. Por eso, nuestro querido saludo a René por toda la evangelización que hace, allí en Radio Natividad y en las emisoras donde trabaja, para que cada momento, para que en cada instante nosotros podamos pues seguir esos tips y sobre todo entender
que la oración es un medio para alcanzar siempre la felicidad, para alcanzar la santidad y para que sintamos realmente que la presencia de Dios es lo más grande que todo tenemos. Así que bueno, adelante, súbele volumen a tu fe por Radio Natividad 101.7. A todos los radioescuchas, a todas las personas que siempre están allí presentes, que siempre están pendientes de cada momento, de cada programa, de toda la programación, pero sobre todo de seguir con entusiasmo y con fe la palabra de Dios que es vida, palabra de Dios que nos ayuda a reflexionar lo que realmente significa y la oración es para todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, siempre adelante, en el nombre de Dios, amén. Muchas gracias, mi estimado amigo, hermano sacerdote José Lucio León Duque. Él es el párroco actual de la catedral, de nuestra catedral. Y como siempre, esos mensajes hermosos de motivación que siempre nos transmite el padre José Lucio León Duque. Estamos en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis, y llegó el momento para que disfrutemos de un hermoso tema, porque le estamos dedicando también este programa a nuestra Madre, la Virgen María. Contentos porque mañana, 18 de noviembre, es el Día de la Virgen de la Chinita, de la Virgen de Chiquinquirá. Disfrutemos esta canción que nos humaniza, cómo fue esa historia bella de nuestra Madre, la Virgen María, justo cuando estaba embarazada y cuando estaba a punto de traer al mundo al niño Jesús. Ese niño Jesús que va a nacer muy pronto en los pesebres, en sus oficinas, pero que primero que todo debe nacer en nuestro corazón. Disfrutemos esta hermosa canción. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y súbele volumen a tu fe. Yo los invito a seguir ustedes de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva. Esas las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces, procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bueno, ahí escuchamos este audio que perdurará para toda la historia de lo que es nuestra hermosa Iglesia Católica. Voz de Monseñor Raúl Méndez Moncada, quien nos enseñó justo lo hermoso de amar al Santísimo Sacramento del altar y la devoción a los primeros viernes, al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerdo, como siempre, también a otro formador como lo fue el siervo Don Lucio. Y hoy el programa, hablábamos de la importancia de la oración. El teléfono para hablar con Dios. ¿Cuál es el teléfono para hablar con Dios para los que se vienen incorporando recién a la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM? El teléfono para hablar con Dios es la oración. El padre Joel Escalante al comienzo nos daba una explicación muy hermosa, ya reciente, mi amigo hermano, el padre José Lucio León Duque. Y tengo en línea a otro amigo hermano que le aprecio mucho. Leonías Camargo, él está allá en Cordero y sé que para él grabar un audio, sé que grabaría como 1,000 y este fue el que decidió enviarnos. Un amigo que aprecio mucho por su amor al sacerdocio y porque es un buen amigo, de esos buenos amigos también sacerdotes. Adelante, mi estimado padre Leonidas. Ya estoy para acá cuadrando. Buenas tardes a todos los fieles y radioescuchas de esta gran emisora Natividad. Un saludo especial a René Silva y a su gran programa Súbele Volumen a tu Fe. Para mí, como sacerdote de esta diócesis de San Cristóbal, la oración es la vida de un corazón nuevo.
Por eso es muy importante animarnos en todo momento. La oración será siempre el recuerdo que todos nosotros tenemos diario de Dios. Y la oración permitirá que el corazón, que es como la memoria de Dios y la voz de conciencia en cada uno de nosotros, esté despierta en cada momento. Acordarnos siempre de Dios, muy frecuentemente. La Iglesia siempre nos va a auxiliar. Tenemos la liturgia de las horas, en mi caso como sacerdote, la oración de la mañana, de la tarde, antes de comer, después de comer, la oración de la noche, el examen de conciencia y el domingo, que es un gran día, es el encuentro con Él a través de la Eucaristía. Y por medio de la Santa Eucaristía se santifica primordialmente cada uno de nosotros. Por eso, al lado de la Santa Eucaristía, que debemos santificarla con la presencia y la oración de todos y cada uno de nosotros y el alimento de la palabra, está el ciclo del año litúrgico y cada una de las grandes fiestas. Que Dios los bendiga a todos. El Padre José Leonidas Camargo. No debemos despreciar la oración. La oración siempre será el arma de la gente más sencilla. Y si en algún momento nos preguntan cómo orar o le decimos a alguien que nos enseñe a orar, pues no olvidemos que Jesús nunca nos dejó en la oscuridad ni en la tiniebla. Cuando recemos, digamos así, con sencillez, Padre nuestro, que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi estimado Padre Leonidas Camargo. Él está allá en Cordero, de párroco, y por supuesto, como siempre, cuidando su feligresía y ese gran trabajo que le ha encomendado nuestro obispo diocesano, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y bueno, les recordábamos ya lo que es la importancia de la oración. Ya sabemos que a partir de hoy tenemos el teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono es la oración, y ya en palabras del padre Joel Escalante, en palabras de mi amigo hermano el padre José Lucio León Duque y en palabras de padre Leonidas Camargo, pues nos quedó súper claro que hablar con Dios es más fácil de lo que nosotros podamos imaginar. Hay que hacerlo con mucha fe, hay que hacerlo con mucha devoción. Y siempre les digo que tenemos que buscar ese lugar adecuado. A veces tenemos la facilidad justo frente al Santísimo Sacramento del altar, porque a veces nos llevamos una idea errónea de que si el sagrario, ay, fui a visitar hoy al Santísimo, pero estaba cerrado. No, él nunca está encerrado. Siempre les digo que el sagrario, por supuesto, tiene sus llaves para cuidar de que gente malintencionada no vaya a hacer cosas malas con Jesús sacramentado, y es para protegerlo. Pero cuando usted ve el sagrario, usted no se imagine esas puertas, usted no tiene que ver absolutamente nada, porque Cristo Jesús está ahí radiante mirándonos. Para Él no existen paredes. En este momento usted se puede esconder en el rincón del infinito, pero Cristo Jesús le está viendo. Usted sabe, estoy aquí sobre 15 pisos bajo tierra. Cristo Jesús ahí lo está viendo. Así que a ubicarnos, y ya prácticamente pues llegamos al final del programa por la tarde de hoy. Pasó el tiempo volando. Les doy gracias a Dios porque este proyecto del teléfono para hablar con Dios tenía 2 meses, pero siempre algo se me presentaba porque la oscuridad no quería que les diera el teléfono para hablar con Dios. Ya lo tienen, y bueno, a partir de hoy a propagarlo por todo el mundo y a confiar plenamente en que ese teléfono es la oración. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y sube el volumen a tu fe. También nuestro patrocinante es el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Me acompañó la señora Zaida Cárdenas, por aquí quienes habló René Silva. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.